Ok, vamos a conversar con Gustavo Ávila. Gustavo, estudiaste en El Paraíso, y El Paraíso para la época implicaba tener el hipódromo del Paraíso. Háblame de esa época de estudiante en El Paraíso, y si ya existía esa cercanía con el hipódromo. No, no existía en ese momento, porque yo vivía ahí en la Bandera, en Los Rosales. Estudié en la Fraquenero Rubén, que queda justamente en todo el frente del Parque Tiuna, que todavía existe, ¿no? Uh-huh. Ahí estudiábamos nosotros primero, segundo, tercero, pasé a cuarto grado. Nos mudamos al Valle, en el Valle estudié en la Padre Mendoza con el profesor Gutiérrez, que era el director de la escuela. Todo eso eran colegios públicos. Después, cuando salgo del sexto grado, empecé a estudiar primer año ahí en la aplicación, que da justamente al lado del hipódromo ahí. Me gustó, se puede decir, no era hípico, digo sinceramente nada de eso, sino vivíamos ahí en la calle Aruta, donde había un jinete que en ese momento era una estrella, como era Enrique Buley. Uh-huh. Buley tenía delante todo el grupo, que éramos muchachos jóvenes, 12, 13 años, que estábamos nosotros ahí en el Valle. La preferencia que tenía Buley era de jugar pelota en la calle, con las muchachas, imagínate que la Buley era una estrella. Uno de los grandes que eran amigos de Buley, que eran los hermanos Antor, el dueño de un refresco en esa época era Coco Rico. Después ellos cambiaron de Coco Rico a un refresco que era Cola Dumbo. Uh-huh. Yo ayudaba, mientras tanto que yo trabajaba al lado de mi madre. Conocí a Paco Andrade, Francisco Andrade, uno de los mejores periodistas hípicos que era del Nacional. A raíz de eso, yo hablé con uno de ellos, de los Antor, en la condición me presentaron a Francisco Andrade, y él fue uno de los promotores grandes que me ayudó a entrar al hipódromo. El profesor en esa época era un gran profesor que había sacado muchos jinetes, una categoría muy buena, que era Varela. Bueno, ahí empecé yo. Yo tenía 14 años. Y tuve la buena suerte que el profesor conmigo, yo nunca en mi vida había montado un caballo. Sí, tengo entendido incluso, Gustavo, que le tenías miedo a los caballos. No, miedo no, un respeto. Ok. Miedo es otra cosa y respeto es otra, es diferente. Lógico, entré yo a la escuela donde empezamos nosotros con los ponis, más que todo, caballos dócil. Uh-huh. Caballo para uno iniciar como yo que... ¿Cuántos años tenías en ese momento? 14 años, exactamente, tenía 14 años. Yo tuve la gran suerte que en ese momento la escuela repartía a todos los aprendices a cada cuadra para uno iniciarse. Ahí me mandaron justamente a Luis Gallego, que tenía un estudio muy grande que se llama el estudio San Isidro, que era de un señor muy apreciado, conmigo fue un hombre extraordinario, se llama Luis Guillermo Pulgar. Tenía una flota de caballos número uno, pues. Entre ellos estaba Certigo, Anambé, ¿cómo te puedo decir? Tenía 20, 25 caballos, entre ellos creo que tenía una gran cantidad de caballos buenos en ese momento. Luego, esa cuadra era una colonia italiana, digo sinceramente. Todos los pioneros eran italianos, el capataz era italiano, el único entrenador que era Luis Gallego, que era fue jockey, llegó aquí a Venezuela como traqueador, le dio esa cuadra. Y empecé yo con Luis Gallego en los primeros pasos para, ¿cómo te puedo decir?, de trabajar al lado de unos jockeys que estaban en esa cuadra, que eran, ¿cómo te puedo decir? Estrellas. Estrellas.
entre ellos está Bustamante, Juan Araya, Milton Barra, esos son los jinetes oficiales de esa cuadra de San Isidro. Tenías 16 años, un poquito más de 16 años, cuando debutas, el 14 de agosto del 54, estamos en el paraíso todavía. Es el paraíso, sí. ¿La Venus fue ese primer ejemplar? La primera era la Venus, que era de un gran amigo mío, que fue gobernador de Caracas, que se llama, comandante Pacanís, que era gobernador de Caracas. Yo era un mandadero del comandante Pacaní, incluso me decía, cuando usted saque, cuando usted en tu matrícula, tú vas a ser mi jockey oficial de mi cuadro. Entre ellos tenía el comandante Pacaní, un crack en ese momento, que era Viviani. Bueno. Tenía Espero, Laveno, tenía varios caballos de él. No eran muchos, pero eran de él. Pues. Y tuve la oportunidad de trabajar en esa cuadra. Me enseñaron a trabajar, más que todo, esos veteranos como era Juan Araya, Bustamante y eso, ir al aparato, briciábamos con ellos, porque había esa condición de que en ese momento los aprendices podían trabajar en la cancha con aprender más que todo. Pues. Y bueno, poco a poco, como tú me dijiste, que era lógico, no estaba acostumbrado nunca, yo a montar un caballo de carrera más que todo. Y tuve la oportunidad de ese miedo, como dice, se me fue pasando. Aprendí mucho con esos señores que estuvieron al lado mío, grandes estrellas como eran estos profesionales, más que todos eran chilenos casi todos. Y bueno, y tuve la oportunidad de debutar con la Yegua Laveno, que fue el fracaso más grande de mi vida. Primero fue los nervios que me mataron, se me olvidaron los lentes. Se me cayó fuerte la partida. Bueno, fue un desastre. Cuando llegué a la cuadra, yo, me botaron. Por lo que hice fuera, porque la llevo en realidad ganaba. Pero bueno, es cosa de iniciar, de un debut, que para mí fue, bueno, con todo eso, bueno, insistí con el propietario del estudio, que me cogió mucho cariño, Luis Guillermo Urgán. Le decía a Luis Gallego y al mismo Capatá, que yo no servía para eso, que tenía que darme la más oportunidad, que yo era demasiado joven y tenía que aprender más. Eso fue mi inicio en la como jinete aprendiz. ¿Es la hazaña más importante que cañonero? Mira, mundialmente para mí es una de las grandes satisfacciones que yo he tenido. Primero montar un Kentucky es muy difícil. Y un caballo que es venezolano, que estuvo aquí haciendo campaña. Y yo creo que para mí una de las satisfacciones que yo he tenido más grande es el caballo victoriado. En el año 66, justamente se va a cumplir este año 50 años, justamente el 26 de junio. También estoy invitado por la gente del hipódromo de Puerto Rico. ¿Esa fue la primera vez que un jinete venezolano, jinete, ganó una competencia internacional, correcto? ¿Victoriado en el 66? Es la primera. Sí, la primera internacional es victoriado. Yo creo que fue la cosa grande para nuestra hípica venezolana, donde el dueño propietario venezolano, Domingo Noguera venezolano, el caballo venezolano, incluso todo eso es una cosa grande. El caballo victoriado de un hijo de Viviani. Les estoy hablando de la época cuando yo me inicié, que el dueño del caballo era el comandante Pacaní. Y la yegua Yeyela también la trae y la corrí yo. Madre y padre del caballo victoriado. Yo creo que para mí nunca se me ha olvidado ese gran triunfo que hicimos nosotros en Puerto Rico. Es una cosa que aquí en Venezuela y primera que se corría un clásico internacional como es el clásico del Caribe. Yo creo que bueno, he tenido satisfacción de muchos caballos que yo he montado, bueno, entre ellos Senegal, que para mí es uno de los mejores caballos que yo he montado en mi vida. ¿Ganaste el Simón Bolívar con él? El Simón Bolívar gané con el caballo
llevaba a Senegal, gané en Fuerzas Armadas, gané en los sprints. Ganaste un Simón Bolívar con una yegua, Pensilvania, por ejemplo. Pensilvania sí, gané en el año 61 con la primera yegua que ganaba aquí, con la yegua Pensilvania, de Gustavo Rotundo, por cierto. Fuimos a Washington, que se corría un clásico internacional de varios países del mundo, pues. Y casualidad, bueno, tuve la mala suerte que me tumbaron, pues. No es que no me caí, sino me tumbaron. Me dieron por detrás y la llevó. Se fue de mano y caí delante cuando yo venía corriendo en punta con la yegua. Un caballo que montaba Manoli Casa, que se llama Boligla. Y yo creo que ese clásico, para mí, yo, como venía la yegua, era imposible que perdiera. Una yegua que, esa yegua venía de la Argentina, que todo la Argentina, ella era gramera. Aquí corrió en la cancha de arena y fue una yegua extraordinaria. Yo creo que entre esos caballos que yo monté, bueno, te puedo decir, muy buenos caballos. Chateaubriand, que fue conmigo el primer millonario en Venezuela. Monté a Fort Club, monté a Don Juan, monté a, bueno, cantidad de caballos que a mí me dio buena satisfacción como profesional. Quiero sacarte dos historias de cañonero. Una, hay una relación directa entre Luis Aparicio y Gustavo Ávila. Estamos hablando de dos leyendas del deporte venezolano. Y tengo entendido que gana una polla Luis Aparicio porque apoyó a su amigo, a su compadre, pues, en esa carrera del Kentucky. De hicieron una polla y Luis Aparicio agarró el caballo mío, pues. Por cierto, se ganó la polla Luis Aparicio. Y yo, bueno, me había mandado una tarjeta que él montaba en Borte, él corría en Borte. No, jugaba en Borte. Correcto. Sí. Donde me dijo, compadre, espero que pronto, no sé, que venga a correr este clásico, una de las triple coronas americanas. Ese corría allá en Portillo. Esa tarjeta de que me mandó Luis, la tengo y la conservo como grande, como yo ha sido Luis Aparicio, un hombre ejemplar, un hombre que está en el Hall de la Fama aquí en Venezuela y allí en los Estados Unidos. Y la historia que quiero de Cañonero no es las carreras de la Triple Corona, porque yo creo que esas todas las saben muy bien. Yo quiero la historia del Gustavo Ávila que lo va a montar en el 72 y que marca el cierre de Cañonero como pistero. Mira, un caballo que en realidad estuvo mucho inconveniente de salud, no sé qué le pasó al caballo. Corrió pocas veces allá en los Estados Unidos. Llegó invitado por el Jockey Club, el señor Robert Clemens, donde me llamó y me dijo que su caballo andaba en un estado completamente. Y tuvimos la oportunidad de conversar y me contrató con Estados Unidos. Pues. Tuve aproximadamente, estuve 3 meses con mi caballo allá en Vermont, justamente donde perdió la tercera triple corona. El caballo reapareció conmigo 2 carreras para la condición del caballo de cómo estaba. Corrió un alaue, una carrera para que el caballo fuera cogiendo condición, llegó segundo a Nariz, volvimos a correr a los 20 y pico días, llegó segundo en un alaue más, ¿cómo te puedo decir? Fuerte. Más fuerte. El señor Kleber quería correr el Steve Hampton, un caballo de su padre, y él quería correrlo porque no lo había ganado, lo había corrido varias veces, pero no. Corrimos ese caballo, ese clásico de, que te digo yo, no estaba en la condición que queríamos nosotros, porque el caballo venía pasando se vino muy abajo de la condición del caballo. Y la sorpresa grande que corrió con un caballo que se llama Ribarriz. Ribarriz había corrido, ganó el derby, había ganado el Prine y había pedido el Vermont. Eso fue en el año 72. Bueno, se encuentran dos
tengo dos monstruos, porque tengo pues, como Rival Race, como el Cayo Cañada, eran dos caballos que venía a perder la Triple Corona en un año, pues, sí. En un año, 71 al 72. Uh-huh. Bueno, el hipódromo tuvo bastante influencia de la gente viendo los caballos como un match, creo que fue un match. Bueno, no corrían ellos dos solos, pero varios caballos que corrían en esa carrera. Lógico, el caballo mío salió corriendo en punta con el caballo Ribarriz, caballo, unos parciales demasiado fuertes, el caballo ganó por 5 cuerpos, batió récord mundial. Pasamos a la cuadra donde estaba el caballo con el preparado, que yo nunca en mi vida había conversado a ningún entrenamiento de lo que me dijo que iba a hacer yo con mi caballo en la cancha. Bueno, lógico, el entrenador representante conmigo en ese momento, una sonrisa muy bonita, y igual con su señora. Pues. Llegamos a la cuadra y estuvimos conversando con el señor Robert Cleve y le dije yo al señor Cleve que teníamos en ese momento el mejor caballo de los Estados Unidos. Y se me quedó viendo y me dijo, señor Ávila, yo le doy las gracias por lo que ha hecho con mi caballo. Le digo, ¿por qué? Si tenemos el mejor caballo de Estados Unidos, no. Porque mi caballo ahora no va a correr más. Ahora se va directamente a la cría y ahora vale mi caballo con la idea que yo había comprado este caballo. Y con la mala suerte del caballo se lo llevaron, le pusieron las mejores yeguas en los Estados Unidos y fracasó como padrillo. Pues. Claro. Sí, señor. Te hago preguntas muy cortas ya para cerrar, Gustavo. Penn Marik, último clásico que ganas en Venezuela, 82. ¿Qué se te viene a la mente? Mira, primero que todo, un caballo outside de la carrera era de mi gran amigo Daniel Pérez. Habían dos caballos muy buenos que corría el Negrito Tobar, Juan Vicente y Dubla Valiente. Corríamos tres. Uh-huh. Bueno, yo, la carrera se me presentó porque el caballo corría muy atrás, bueno, y ellos, los dos caballos, fueron match de la partida. Bueno, yo observando cómo venían los parciales y todo, bueno, uh-huh, aproveché esto, mi caballo fui, mamá, poco a poco, mamá, cortando distancia. Bueno, y en el final el caballo fue el mejor de todos, de los otros caballos. Una sorpresa también para mí y para Daniel Pérez, para los propietarios. Y bueno, eso fue el último clásico que yo gané con el caballo Penn Marik. Dos cositas para cerrar. Una, ¿qué ha disfrutado más Gustavo Ávila? ¿Su carrera, activo o el retiro? ¿Fue difícil el retiro para Gustavo? No. Yo lo hice ya consciente. Ya eran 40 años en una profesión. Había montado en toda Latinoamérica. Uh-huh. Había estado yo en Checoslovaquia, que invitado, uh-huh, especial, tuve yo en San Siro, en Italia, en Milán, estuve, ¿cuál es otro informe? En Inglaterra, que estuve en el Checoslovaquia, Inglaterra, Italia, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, Jamaica, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, paseó el mundo, Gustavo Javier. Paseé con todo el mundo, creo yo, hasta Curazao, que no había hípica, e hicieron ahí un hipódromo en el estadio, imagínate. Yo fui a correr allá en el hipódromo. Al hipódromo de... No hipódromo, un estadio. En Curazao, imagínate. La última pregunta, ya. La última, que ya no tenemos más espacio. Vi muchas cosas sobre ti, pero me gustó. Esta fue una de las que más me gustó. Juan Vicente Tobar una vez calificó a Gustavo Ávila como un señor en toda la extensión de la palabra. ¿Ese es Gustavo Ávila? Bueno, yo he hecho todo posible y he mantenido... esa de que empecé yo en mi trabajo y voy a continuar igual con esa misma virtud que he tenido cuando empecé. Eso me lo enseñó mi madre y siempre lo he mantenido y siempre lo he tenido un recuerdo grande. Segundo es al lado de mi señora, que tenemos los otros 45 años que nosotros cumplimos justamente ahora el 22 de enero, y mis hijos que son los más grandes que he tenido. Y ahora viene lo más grande que yo tengo, son mis nietos, pues. Uh-huh. Que no fueron igual mis hijos como ahora tengo mis nietos. Uh-huh. Yo creo que para mí ha sido una cosa muy... Y le debo mucho a ese trabajo que es grande. Y lo mantendré toda mi vida. Lo que me hizo a mí grande es la hípica.
mundialmente.